factor de riesgo o los factores de riesgo, que tal como suena, se trata de cualquier situación o grupo de situaciones que aumente las probabilidades de contraer una enfermedad o padecerla más gravemente. Esto es, una persona que padece diabetes o hipertensión tiene más riesgo de sufrir de un modo más severo una enfermedad como el coronavirus o la gripe. Y, por ejemplo, una persona que no está bien alimentada tiene más riesgo de contraer algunas enfermedades que un individuo que tiene una buena, alimentación. También existen los factores protectores, que es todo lo contrario, las situaciones que ayudan a que las personas no se enfermen o, en el caso de enfermarse, no empeoren. Por ejemplo, se supo al poco tiempo de estallar la pandemia del coronavirus que a los niños no los afecta tanto como los ancianos, es decir, que un factor de riesgo es la ancianidad. La edad es un factor de riesgo. ¿Qué sabemos acerca de cómo afecta este virus COVID-19 a los adolescentes? ¿De qué manera los afecta? Averigualo por internet. ¿Sí? Vamos ahora a detenernos justamente con la adolescencia. Complementando la pregunta que te hice en el cuadro anaranjado al principio acerca de la salud en la adolescencia. Los y las adolescentes suelen sufrir, esto te va a ayudar a responder la del cuadro naranja, pero yo quisiera que a lo mejor el del cuadro naranja lo respondas más desde tu punto de vista. ¿Cómo a vos te parece que la adolescencia influye en tu estado de salud? A lo mejor me puedes decir que la adolescencia te duele y tu estado de bienestar no se alcanza porque te duelen los músculos, o todo lo contrario, sentirte joven, enérgica o enérgico. Vamos a ver cuáles son los problemas de salud más comunes de la adolescencia. Están fundamentalmente asociados con su autoestima, en muchos casos debido a los mandatos sociales de belleza. En la etapa de desarrollo de la adolescencia, las presiones de aquellos modelos derivan comúnmente en la distorsión de la imagen propia. Cuidado acá. ¿Qué son los mandatos de belleza? Son imágenes específicas de estatura, peso, tipos de rostros, de cutis, de cabello, que ofrecen los medios de comunicación y que se instalan en la sociedad como modelos ideales. Estos estereotipos también alcanzan otras categorías. Por ejemplo, tener una voz específica, que es mejor, la voz chillona no es buena, o la voz baja es mejor, o un tipo de modelo de vestimenta o de personalidad, porque él es súper extrovertido, ¿no es cierto? Es mejor eso. Y hasta de emociones, hay que estar feliz porque, pero qué garrón, qué amargo que sos, ¿no es cierto? Hay toda una cuestión de modelos, hasta de emociones, que son las que deben supuestamente permanecer y las otras no tanto, ¿no? Dice aquí, la dificultad para la integración social puede, estos mandatos de belleza, esta presión por estos mandatos de belleza te puede dar dificultades con la distorsión de tu imagen, la dificultad para la integración social y afectar muchas veces la salud física y mental. El resultado de esto pueden ser trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, trastornos de comportamiento obsesivo como la vigorexia, que es aquel vicio o deseo por tener un cuerpo musculoso que tienen algunos muchachos, algunas chicas, y todo tipo de adicciones, tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, todo esto tiene que ver con las presiones de los modelos ideales de belleza, ¿sí? O modelos ideales de lo que sea, ¿no? Uno no encaja y entonces se siente fuera de todo. Existen en torno a eso, claro, factores de riesgo y factores protectores, como pasaba con las otras enfermedades, con los otros problemas de salud. Los factores de riesgo tienen que ver con alteraciones en la situación familiar, es decir, esto va a agravar tu condición o te va a hacer más proclive a enfermarte o a tener más problemas. Rupturas, mudanzas, pérdida de empleo en la familia, enfermedades físicas o psíquicas en la familia, violencia intrafamiliar, vínculos complejos, ¿sí? Es un tema aparte, lo que son los vínculos complejos. Esto lo tiene que determinar un psicólogo. En el entorno escolar puede pasar que haya bullying o abuso, o la situación socioeconómica. Claro, ¿te suena? Era lo que hablábamos acerca de la pobreza más arriba, Pobreza, problemas para acceder a la educación o al sistema de salud, por supuesto que te van a agravar
cualquier problema que tengas. ¿Cuáles son los factores protectores? Bueno, lo que te va a proteger es el acompañamiento, la información, la prevención por parte del entorno adulto, familiares, docentes, controles médicos periódicos, el ejercicio, el tiempo de recreación, ocio y sueño, súper importante, la alimentación balanceada, la pertenencia a una escuela, son algunos de los más importantes factores protectores. Otros problemas de salud adolescente son las enfermedades de transmisión sexual, que en algunos casos pueden ser muy graves, y en las culturas occidentales es un problema de salud el embarazo adolescente, por razones físicas, fisiológicas y también razones psicológicas, emocionales. En este último punto, tengamos en cuenta la definición de salud de la que la OMS señala, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el estado de bienestar. En estos casos, la información precisa y oportuna, el apoyo del entorno adulto, la apertura al diálogo entre los jóvenes y los adultos, la escolaridad formal con aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, serán los factores protectores fundamentales. Y los factores de riesgo son los vínculos de pareja complejos o violentos, el desapego familiar con una falta de diálogo, violencia, la desinformación del entorno adulto, los adultos de casa o de la escuela, porque ojo, la escuela también puede haber desinformación, y enfermedades previas como las adicciones, por supuesto, ¿no? Desde tu experiencia, ahora te pedimos, ¿cómo son las personas ideales según los estereotipos de belleza? ¿Qué escuchás vos por ahí que se dice acerca de los estereotipos? ¿Cuál se supone que es la belleza correcta? Incluso te animo a que digas cuáles son los modelos de vos que se imponen en la sociedad como los mejores modelos, las mejores voces, las mejores vestimentas, la mejor personalidad, ¿no? ¿Cuál es la que se impone y que deja atrás a otras que por ahí son la verdadera diversidad? Vamos justamente a otra pregunta. Investiga y explica. ¿Qué es la diversidad social? Entre nosotros vamos a preguntarnos. Nosotros somos todos diferentes. ¿Cómo podemos responder a modelos? ¿Cómo podemos encajar en modelos? De esto queremos hablar en este cuadro celeste. Sigamos. En referencia a todas las pandemias, generalmente han traído con ellas grandes controversias a nivel social. Durante la pandemia del SIDA, en los años 80, yo era chica, se generaron especulaciones acerca del origen y los métodos de contagio del virus. Al principio no se sabía mucho, había mucho miedo. Demandó algunos años determinar cuáles eran los cuidados que debían tenerse y cuáles eran las acciones que no representaban peligro alguno de contagio. Por ejemplo, por mucho tiempo se creyó que compartiendo una bombilla con un portador, una bombilla de mate, una pajita, una persona sana podría contagiarse. Tiempo después, aún habiéndose comprobado que esto no era así, mucha gente temió durante años compartir utensilios, vaso, cubierto, bombilla con una persona enferma de SIDA. El SIDA produjo fuertes rechazos por parte de la sociedad mundial hacia una minoría a la que se señalaba como los responsables de la expansión del virus, que eran los hombres homosexuales. ¿Por qué? Porque no tenían cuidados como tenían las parejas heterosexuales. Y entonces se transmitían, se los acusaba de ser promiscuos y que unos a otros transmitían esta enfermedad. La discriminación de las personas homosexuales ya existía históricamente en muchas culturas. Las grandes religiones aún hoy la condenan, ya lo sabemos. Pero la pandemia del SIDA fue la excusa para el surgimiento de una corriente de homofobia muy fuerte, que ya existía, ya lo dijimos, en la sociedad, pero esta vez apareció una corriente homofóbica muy fuerte. En estas semanas, el coronavirus COVID-19 desató al principio una serie de chistes y memes discriminatorios acerca de su origen chino. Sin duda, los temores y las ansiedades sociales que se producen con las pandemias disparan mecanismos de defensa de índole discriminatoria. En este caso, la xenofobia, que es el miedo al extranjero, el rechazo al extranjero, se alimentó en todo el mundo. La respuesta no tardó en oírse. Alrededor del globo se crearon campañas contra la discriminación hacia las personas chinas. Te invito a ver el material sobre los movimientos que se desataron para frenar la xenofobia. Vas a tomar este material así y lo vas a poner
copiar, lo vas a pegar en una ventana de Google, lo puedes pegar directamente acá o lo puedes poner en la ventana de Google, del buscador de Google, ¿sí? Este material es un material de lectura, pero también para ver imágenes. En Argentina, el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, se pronunció al respecto. También te invitamos a que agarres este enlace y lo copies en otra ventana más. ¿Sí? Puedes pegarlo acá o, ya te digo, en la ventana de Google. Abrís Google y en la ventana del buscador de Google también lo puedes poner. Vamos con la actividad última, final, que es la que tiene que ver con el video que estábamos viendo, al principio de todo. Al principio de nuestro recorrido viste un video acerca de la opinión de los y las jóvenes de una universidad acerca del coronavirus, cuando recién había llegado a España y aún no había adquirido las proporciones dramáticas que hoy tiene, con miles y miles y miles de muertos. ¿Qué postura tenés hoy, ahora, ya, en Argentina y en todas partes del mundo, frente a las mismas preguntas que hace el entrevistador? Hacé de cuenta que el entrevistador te hace las mismas preguntas a vos. ¿Cuál habrá sido el objetivo de esta serie de entrevistas que realizó el youtuber Pedro Rivas? ¿Qué podría aportar a la epidemiología? ¿Te acordás de la epidemiología que investiga causas, etcétera, etcétera? ¿Qué puede investigar la epidemiología a partir de un video como este, de este tipo de entrevistas? ¿Qué te parece que aportaron las redes sociales, Twitter, Instagram, mira cómo te lo digo, Instagram, Facebook, YouTube, en las diferentes etapas de la pandemia, pensando en las medidas de saneamiento a nivel mundial, ¿sí? ¿Cuál es? Vos, cuando hagas este trabajito, ya vas a saber en esta parte qué son las medidas de saneamiento, Entonces, a partir del asunto de las medidas de saneamiento, ¿cómo aportaron Twitter, Instagram, Facebook, YouTube a las medidas de saneamiento? Por supuesto, desde tu postura, desde tu experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Si vos me decís, mira, Facebook, yo no la conozco, no la entiendo, no me gusta, perfecto, ocúpate de las demás. De preguntarte o saber qué pasó con Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, las redes sociales que vos conozcas, a lo mejor conoces otras, con respecto a las medidas de saneamiento a nivel mundial, ¿para qué sirvió? ¿Sirvió para las medidas de saneamiento? ¿Cómo aportó a la difusión del miedo? ¿Qué aportó? ¿Qué agregó? Pensemos en las fake, ¿no? Que aportaron muchas cosas, fake, mentiritas, ¿sí? Pero que siguen aportando hoy mentiritas por todas partes. Y con respecto a la solidaridad y la comunicación frente a la cuarentena obligatoria dictada por la mayor parte de los gobiernos del mundo, ¿qué tanto aportaron las redes sociales? ¿Positivo, negativo? ¿Qué tanto aportaron? Tal vez si yo pienso en lo negativo, podría pensar en los escrachos. Si pienso en lo positivo, escrachos a la gente que salía, ¿no? Como cosas que pueden ser para vos positivas o negativas, Esto de darle con un hacha a las personas que habían salido, a lo mejor personas que habían salido porque habían ido a comprar algo, o a lo mejor personas que habían salido porque circulaban porque creían que podían hacerlo, no entendían, o porque no se les antojaba quedarse adentro. Y también, ¿qué pasa con la solidaridad? ¿No es cierto? ¿Qué tan positivo puede llegar a ser? Pueden llegar a ser las redes sociales en cuanto a la solidaridad, estos conciertos que se han dado, gente que ha mostrado habilidades, que ha ofrecido ayuda, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la comunicación también, ¿no? Frente a la cuarentena por la que todos estamos encerrados y no tenemos manera de comunicarnos frente a frente con nadie. Bueno, cualquier duda que tengas, quiero que me escribas, quiero que te comuniques conmigo y pueda yo explicarles de alguna forma, ya sea por alguna de las redes sociales, por la plataforma, por donde sea, cómo completar, cómo seguir con la duda que tengas. Les mando un abrazo.